Amigos cancheritos, bienvenidos a un nuevo programa a través del 11 TV. Jair Leiret ya ha cumplido parte de su sueño como jugador de fútbol. Con solamente 14 años ya firmó un convenio con el Club Boca Juniors de Buenos Aires. Ya está instalado allí en la pensión y luego de tener un paso primero por Atlético Paraná y luego por el Club Belgrano, también de la capital entrerriana. Conozcamos esta linda historia. Bien, cancherito, se está con Jair y Leiret, estamos visitando el Club Belgrano con esta muy buena noticia que ya ha sido citado en las canteras del Mondonguero para sumarse en los próximos días a Boca Juniors, nada más y nada menos. Bueno, Jair, me imagino que muy contento con esta posibilidad que te da el fútbol, ¿no? Sí, muy contento. Sí, contame cómo se dio esto, ya. Me comentaba tu papá que ya el año pasado había realizado algunas pruebas y ahora, bueno, surgió de nuevo. Sí, me vieron en un campeonato y bueno, y me llamaron el año pasado y vengo viajando cada 15 días y bueno, ahora se me dio que me tengo que ir a vivir a la pensión. Uh-huh. Contame, ¿en qué posición jugás? De 7. De 7. ¿Y cómo fue esta experiencia en Boca? ¿Cómo te recibieron allí los otros chicos, los entrenadores, los profes de allí? No, todo muy bien, los chicos y los entrenadores, todo excelente. Hay muchos chicos de otras partes del país, ¿no? Sí, de todos lados, de donde busqué. De donde busques. ¿Y el lugar? ¿Te gustó el lugar? No, sí, un lujo la pensión. Uh-huh. Y contanos, vas a extrañar un poco ahora lo que es Belgrano, pero bueno, estas posibilidades no hay que desaprovecharlas, ¿no? No, sí, desde chiquito vengo esperando esto, así que... Uh-huh. ¿Y qué tal fue la prueba? ¿Muy difícil? ¿Muy dura? ¿Todas las que ha ido? No, porque el año pasado directamente iba y practicaba un día y jugaba. Pero esta semana sí estaba un poco nervioso lo que definían, pero gracias a Dios me fue bien. Bueno, ¿qué esperas ahora? A partir de que estés en la pensión, vas no solamente a jugar al fútbol, sino también a seguir estudiando, ¿no? Sí, tengo que seguir estudiando y si no me va bien en el colegio... Me pueden dejar afuera. Claro, es muy, pero muy importante. Sé que sos chico, recién empezás, me va a decir, recién me voy a poner por primera vez la camiseta de Boca, pero ¿a qué querés llegar? ¿Primera? ¿Fútbol de Europa? ¿Selección Argentina? ¿Todo? Sí, es todo. ¿Todo? Sí, todo. Sí. Decime, ¿qué te ha dejado Belgrano? ¿Siempre jugaste en Belgrano acá en Paraná o estuviste en otros clubes? No, antes de Belgrano estuve jugando en Paraná. Uh-huh. No, Belgrano me ha brindado, más que nada me vine acá de Paraná a Belgrano por la enseñanza que había y porque son mucho mejores los entrenamientos y el club es mucho mejor. ¿Te ha dado mucho? Sí. Tanto Belgrano como Paraná, ¿no? Sí, los dos. Los dos clubes. ¿Y qué dicen tus compañeros de equipo? ¿Te van a extrañar? Sí, sí. ¿Por jugador o por vago? Por la voz. Sí. ¿Qué te decían? Sí, que me iban a extrañar y bueno. Bueno, mañana está, ahora esto, mañana cumplís años. Sí, mañana es mi cumpleaños. Así que va con los 14 añitos ya a ponerte ya la camiseta de Boca. Sí. Sí. Sí, contame tu familia, cómo se compone y cómo ha recibido esta noticia. No, todo muy contento. Mi mamá un poco más o menos porque no quiere que me vaya, pero todo muy contento. ¿Muy mamengoso? No, más o menos. ¿Más o menos? Sí. ¿Tenés hermanito o no? No, soy ¿no? hijo único. Hijo único, che. Bueno, decime qué le podés decir a aquellos cancheritos que seguramente todos sueñan cuando empiezan a jugar, y vos lo viviste acá en Paraná, que son muchísimos los chicos que juegan, con esta posibilidad que tenés vos en algún club grande. No, que no todo es suerte y que siempre hay que entrenar serio y cada día mejorar un poco más. ¿Te ves con la camiseta de la selección argentina? ¿Soñás con eso o no? Sí, soñás, sí. Ojalá que se me dé. ¿Y con la de Boca o querés que Boca sea un envión y decir algún día quiero jugar en tal equipo? No, mi sueño es debutar en Boca, pero si se me llega a dar en otro lado, bienvenido sea. ¿De ahí te vi tu característica de juego? ¿Pavón? ¿Te gusta el pavón? A ver, ¿puede ser pavón, estilo o no? ¿Quién? No,
Me gusta mucho Mapé también, pero sí, Pavón también. Ahora Pavón está un poquito bajo, pero bueno, pero en Boca la, sí, la rompió. Bueno, te deseamos toda la suerte del mundo y bueno, cuando ya estés debutando con Boca muy pronto, vamos a charlar nuevamente. Bueno, muchas gracias. Cancheritos, siguen la visita en el Club Belgrano, en este caso charlando con uno de los profes, coordinadores de la institución y también de Yair. Bueno, primero de todo, Ezequiel, un amigo de Cancheritos, como siempre, de agradecimiento. Y bueno, esta posibilidad que quizás abre una puerta que ya está abierta desde hace mucho tiempo, pero creo que ha tenido mucha repercusión lo de Yair y creo que es importante, ¿no? Por el trabajo que realiza. Bueno, buenas tardes, gracias por haber venido. Bueno, más que nada, la verdad que algo lindo, hermoso, que lo que le suceda a Yair y lo que le puede suceder a cualquiera. A ver, para mí Yair es un claro ejemplo de lo que muchos chicos de la ciudad y bueno, que juegan al fútbol, ya sea en un club, en una escuelita, que sueñan con ser futbolista, bueno, se puede, como yo les decía ayer a los compañeros de equipo de él, a cualquiera se le puede dar, solamente hay que saber adquirir por ahí lo que el profe le enseña, lo que el técnico le dice, prestar atención, es un día a día, es como la escuela, o sea, yo voy a la escuela y si presto atención y hago las cosas que corresponden, se puede lograr, se pueden lograr los objetivos, se puede llegar a lo que uno sueña, a lo que uno desea, está en uno. ¿Cómo es Yair como jugador y como persona? Porque todos sabemos que en el fútbol profesional también es un combo de un poco de todo, ¿no? Sí, la verdad que, a ver, yo lo conozco ya hace varios años. Yo lo invité a venir al club a jugar porque había visto de sus condiciones y me parecía que, si bien era chico, tenía destello de cosas interesantes y, bueno, en el día a día hemos compartido viajes, torneo, hemos dormido y comido juntos muchas veces en diferentes lugares y la verdad que me pone muy contento porque es una excelente persona. Yo creo que un jugador de fútbol completo requiere de muchos valores y bueno, que él tiene muchos de esos valores, por eso creo que tiene un gran futuro dentro del fútbol, porque no es solamente saber jugar con la pelotita, sino que hay que tener otras cosas bien en clara para poder lograr ser profesional y dedicarse al fútbol. Recién empieza, el camino es largo, pero alguien que hace mucho tiempo que está con chicos en el fútbol, ¿le ves un futuro promisorio? Sí, yo como le dije a él, a ver, de estas cosas uno nunca sabe qué puede suceder porque uno puede hacer una carrera bárbara y una lesión lo puede dejar fuera del deporte o cualquier inconveniente que pueda surgir, a ver, familiar, educativo o lo que fuese. No hay que... él se va de su casa, se va a un lugar lejano, a vivir a un lugar más grande de Argentina, todo un mundo diferente. Y así como en su primera vez, hace 3 años atrás, fuimos a River y no entendía de qué se trataba cuando veía la cancha y la inmensidad del estadio, de a poco, bueno, creo que lo fue entendiendo. Y como vos decís, yo creo que lo va a lograr. A ver, no sé si en la realidad va a llegar en Boca, ¿en dónde? ¿Por qué? Porque Boca sabemos que es una institución muy grande. Nosotros ya hemos llevado, muchos chicos del club han jugado en Boca. Y bueno, hoy están jugando al fútbol, algunos de manera profesional, pero en otros clubes. Porque Boca sabemos que tiene 10, 15 jugadores detrás de cada posición. Pero bueno, yo le dije que valore, que aproveche y disfrute la experiencia, que es algo que lo tiene que vivir y que no se lo va a sacar nadie y que para el día de mañana le va a servir. La última, profe, esto demuestra también que Belgrano, uno de los principales referentes de Paraná, la zona de región, que ya no es tan lejos, no es tan lejos como antes llegar a tener una chance, una posibilidad, y bueno, esto es una clara muestra. Sí, la verdad que creo que en general, a nivel más que nada provincia, se ha crecido mucho en el fútbol. A ver, en el fútbol infantil se ha desarrollado muchísimo. Los clubes de la gran ciudad de Buenos Aires miran, observan y son muy interesados
por los chicos que realizan el deporte acá en nuestra ciudad. Yo recibo todos los años llamados de diferentes instituciones de Buenos Aires para venir a ver chicos. Que siempre, bueno, el año pasado tuvimos la visita de dos o tres clubes y siempre vienen a ver porque acá hay, la verdad que hay un buen semillero, se trabaja bien y tienen lo que siempre ellos hacen hincapié de que son chicos buenos, que son chicos que están bien, como una buena familia, que tienen una buena base y que se pueden explotar. Entonces, como vos decís, creo que ya no es tan lejano el camino como hace 10 años atrás y que cada vez se ven más las posibilidades de que chicos puedan salir a jugar a un fútbol grande, a un fútbol de AFA o como en el caso de Jair, que no es poca cosa, que lo reciban en una pensión para vivir y dedicarse al fútbol. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, Marcelo.